tal? Soy Sergio González, director del Galapán Film Festival, el Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago Pontones, en la provincia de Jaén. Aprovecho para daros la bienvenida a los que estáis viendo y vais a venir, o invitar a los que queráis venir. Segunda edición, un festival que arrancó el año pasado con muchas ilusiones, con muchas esperanzas y gracias a Dios con un éxito de público, yo casi que diría que inesperado. Vamos a por la segunda edición, vamos a consolidarnos. Este año hemos recibido un 30% más de trabajos, hemos superado los 300 cortos recibidos a concurso de más de, si no recuerdo mal, eran 28 o 29 países distintos. Es una auténtica locura. Vamos a seleccionar, vamos a proyectar los 45 cortometrajes que hemos seleccionado a lo largo de toda la semana, desde hoy, lunes 24, hasta el viernes 28, y el sábado 29 tendremos la gala de entrega de premios, donde daremos los 3 premios del festival. Yo soy Silvia, directora de Tragantía, venimos de Linares, él es... Francisco Mejarane de Castilla, soy el productor del corto Tragantía. Y estamos encantados de poder estar aquí y muy alegres por ser seleccionados. Mi nombre es Antonio Bernal, soy el director del cortometraje de Arta. Bueno, y aparte de eso hago otras funciones, porque es un corto sin apenas presupuesto, que se ha hecho a nivel aficionado, entre amigos. Bueno, llevo el tema de sonido, de montaje, de fotografía. Básicamente la parte técnica es la que dirijo y que se ha realizado, bueno, pues con el apoyo de gente de Cazorla, de amigos que también son aficionados al cine, y entre todos hemos conseguido hacer este corto y que he presentado por primera vez a un certamen aquí en Santiago de la Espada, al certamen de Galapán. Se me han pasado estas casi 2 horas en un pit-pack, ¿vale? Y de los cortos me ha gustado en general todo, pero el que más me ha gustado ha sido Venganza, pero con amor. Hola, soy José Manuel Asensio, director de Linares. Soy uno de los realizadores que integran la asociación Jaén Audiovisual, formada por varios directores de la provincia, y estoy aquí para representar a mis compañeros que han tenido cortos seleccionados en la sección de Jaén, y entre ellos está Reset, del cual he sido guionista. Antes de despedirme, dar las gracias a la gente que hace posible que yo esté aquí, que este festival naciera y que este festival siga funcionando, que es evidentemente al Ayuntamiento de Santiago Pontones, a Pascual González, su alcalde, que es un defensor a ultranza de este festival, y gracias a la Diputación Provincial de Jaén por creer desde el primer día en este proyecto y por estar a nuestro lado en esta segunda edición también. Así que estáis invitados, os esperamos, tenéis toda la semana por delante para venir a ver cortometrajes en la segunda edición del Galapán Film Festival en Santiago Pontones, en la provincia de Jaén.